Si Ariel son chien, Haïti qui se nomme, il n'y a pas chien, mais bien avec. Si Ariel son manger à terre, pas dit merci, mais Haïti qui a le dominion, c'est la vie à chercher. Avec dignité, il y a le coupé compte. Avec dignité, il y a le travail dans le jardin. Avec dignité, il y a l'étudier dans l'université, la médecine, l'économie. Avec dignité, il y a le vivre, il y a le business dans ces domaines. Il y a le commerce. C'est vous que vous voyez. Si vous ne pas respectez, c'est parce qu'on va respecter tête ou. Ariel Henry, je dis à nos victimes. Comme son tweet, madame la libre, te mettons dans tête pays ça. Tout le courrier, ou pas y'en droit. Pour défendre Haïtien aujourd'hui, mais bonjour, qu'a privé. Peuple Haïtien, on peut défendre nous tout. Vous songez à l'humiliation, cabine à l'aide de déjà. Y'a un gouvernement qui ne respecte pas le peuple à Kaili, y'a pas respecté. C'est même Jean militaire dominicain, pas respecter militaire haïtien. Militaire dominicain, pas respecter policier haïtien. Nous tous, nous traitons nous mêmes gens. C'est une honte pour nous-mêmes, haïtiens, qui vivent, qui c'est terre de la liberté. Père Jean-Jacques Dessalines, c'est déclaré, quel que soit, monde dans le monde entier qui est en danger, qui persécute, qui esclave, des pays au pile de ça, yo libre. Hacia los haïtianos, nos preguntamos también si este resurgimiento de actos anti-haïtianos en un momento en que nuestro país vive una situación particularmente dolorosa no se encuentra en una estrategia encaminada a acelerar una intervención de fuerzas militares extranjeras, tan anhelada por ciertos sectores políticos de la región y claramente rechazada casi por unanimidad por la gran mayoría de los sectores sociales políticos haitianos. APC Haití alienta a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales a denunciar las prácticas xenófobas del gobierno dominicano. Tales prácticas alimentan un clima de violencia, feroz represión y crueldad contra un grupo de personas sobre la base del racismo y la discriminación, ideales construidos históricamente contra los haitianos en la República Dominicana por sectores ultranacionalistas. El clima actual parece presagiar una masacre que recuerda los horrores de 1937. APC Haití se siente revuelta ante las persecuciones orquestadas por el gobierno dominicano contra seres humanos en busca de mejores condiciones de vida que continúan sufriendo los horrores del sistema de sobreexplotación de los trabajadores establecido en nuestros dos países. La migración de trabajadores de Haití a República Dominicana es parte de la brutal continuidad de la división regional del trabajo impuesta por el imperialismo estadounidense desde principios del siglo XX y que ha producido una dinámica de desarrollo desigual generando considerables plusvalías cosechadas por las empresas capitalistas del Caribe insular. APC Haití condena y denuncia el silencio del gobierno haitiano ante la tragedia que viven los ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Esta actitud irresponsable lleva el signo de la falta de interés del gobierno de facto e ilegítimo en tomar en consideración la suerte de los haitianos residentes en el exterior. La indiferencia y el silencio cómplice de este impopular e ilegal gobierno frente a los abusos que sufren los migrantes haitianos en la República Dominicana reflejan la misma actitud despreocupada respecto a la satisfacción de las condiciones materiales de subsistencia y las necesidades básicas de la gente de nuestro país. El gobierno haitiano debe tomar medidas urgentes
para demostrar su desaprobación de las violaciones perpetradas por funcionarios del Estado Dominicano. Poner en marcha mecanismos para la recepción y la reintegración de ciudadanos haitianos en su país. APC Haití lanza un grito de alarma a todas las organizaciones del Caribe, a los gobiernos de la región y a los organismos multilaterales como CARICOM y la Asociación de los Estados del Caribe, para que condenen de manera inequívoca los abusos del gobierno dominicano y hagan todo lo posible para frenar lo que parece prefigurar la repetición de la masacre de 1937. Los migrantes haitianos son seres humanos que merecen protección y debemos organizar todas las condiciones para preservar su dignidad. ¡Abajo el racismo! ¡Abajo la xenofobia! ¡Abajo la discriminación! Y abajo la segregación en todas sus formas. Abajo la segregación. No a la repetición de los horrores de 1937. Viva la amistad y la solidaridad entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. La paz y la fraternidad deben reinar como amo y señor sobre nuestra isla que todavía sufre del neocolonialismo, de la dominación. Cualquiera, encuentro un dominicano
Vous avez la caillée de votre petit peuple. Ma paix va se mauvais. Cela veut dire que n'importe qui moment, je trouve un Dominicain dans la rue. Ma patrie, même si ma patrie, pour moi, est-ce que le policier va arrêter? Ma boue, est-ce que le commissaire la foudre va arrêter? Ma boue, qui est-ce qui va arrêter? Oh! Oh! Ça a privé le pays, non? Ça fait mal que l'on est haïtien. Parce que nous avons occupé ce pays pendant 25 ans. Oh, c'est qu'à quoi ces pays-là là, ce sont nos dirigeants, ces mauvais dirigeants, voleurs, assassins, kidnappés, qui créent ces pays-là, avec nous dans ces situations. Oh, moi-même, m'a dit merci Américains, merci Canadiens, merci le pays. La France, c'est eux qui mettaient vagabond, ne tape pas, qui fait au gaz.